Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí concentrados con motivo del 25N, Día contra el Rechazo hacia la Violencia de Género. Todos los años nos concentramos con la esperanza de no tenerlo que hacer más, pero desgraciadamente no es así. Son cada año más mujeres asesinadas a manos de sus parejas y son cada vez más niños huérfanos de madre. Damos comienzo los actos programados para este día, levantando la izada de bandera contra la violencia de género. Continuamos con la lectura del manifiesto a cargo de Maribel Nieto. La Asociación de Mujeres Molino de Fuego, como todos los años, se suma al Día Internacional contra la Violencia de Género. En este día tan señalado tenemos un recuerdo para todas las mujeres que han sido asesinadas por sus maltratadores y por todos los menores que han quedado huérfanos. En lo que va de año ya son más de 50 mujeres asesinadas. Todas y todas debemos plantarle cara a la violencia machista. La violencia contra la mujer es una de las degradantes violaciones de los derechos humanos. La violación contra la mujer desaparecería cuando la mujer deje de ser considerada ciudadano de segunda en la sociedad. Creo que debería haber más dureza en el castigo de los maltratadores y más medios de protección y ayuda para las mujeres maltratadas. En estos tiempos tan avanzados y difíciles, este machismo se da más en los jóvenes, que eso es por eso es importante que se haga hincapié en la educación de la juventud. Contra la violencia, tolerancia cero. Seguidamente le damos paso a IES Mar del Sur, Taraguilla, que nos trae una pancarta, nos van a leer un manifiesto y van a hacer una pequeña actividad. Entonces... Hola, bueno, hoy, 24 de noviembre, los alumnos del IES Mar del Sur estamos aquí para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No hoy, sino todos los días, tenemos que rechazar rotundamente todo acto que sea para oprimir a las mujeres. Y debemos eliminar toda esta violencia hacia niñas y mujeres. A continuación, María Ruiz va a salir a leer un manifiesto de la violencia de género. En los rincones oscuros de la humanidad se esconde un terrible mal que debemos erradicar, la violencia de género, un acto de crueldad que lastima y destruye sin cesar. Mujeres valientes, guerreras sin igual, que sufren en silencio sin poder hablar. Hoy levanto mi voz para gritar, basta ya de violencia, es hora de cambiar. En cada golpe, cada palabra hiriente se desvanece un pedazo de dignidad. En cada lágrima derramada, lentamente se rompe el corazón de la humanidad. No importa la raza, religión o condición, todos debemos unirnos en esta lucha. Derribemos los estigmas y la opresión. Con igualdad y respeto, cada día se construye una ruta. Porque el amor no se mide con violencia. El respeto se demuestra con ternura. La fuerza radica en la empatía y la paciencia. En la igualdad de género reside la verdadera cultura. Que el latido de un corazón sea razón suficiente para detener este mal tan persistente. Levantemos nuestras voces valientes y cambiemos el rumbo de este presente. Porque todas merecemos caminar seguras, sin miedo a la sombra que nos acecha. Abramos nuestras mentes y corazones, juntos, para construir una sociedad más justa y satisfecha. Basta ya de víctimas, basta de dolor. La violencia de género no tiene razón de ser. Es momento de unir nuestras fuerzas con fervor y proteger todas las mujeres sin ceder. Porque cada vida cuenta, cada voz importa. Hagamos el mundo un lugar sin violencia, donde todas puedan vivir en libertad absoluta y se acabe de raíz esta horrenda dolencia. A la mujer que sufre, eres valiente y eres fuerte, no estás sola. Hay una red que te sostiene y protege. Juntos lucharemos para cambiar el destino y disfrutar de un mundo donde reine el amor genuino.
Y a continuación, queremos recordaros que ya son 52 las víctimas mortales que llevamos en este año. Desde aquí, queremos mandar mensajes de apoyo y aliento para combatir este problema, pues la educación es el mejor medio contra el sexismo y la violencia hacia la mujer y contra la violencia en general. Después de esta actuación, nuestro compañero Isa y María van a interpretar una canción francesa llamada Balance ton quoi, que va contra la violencia hacia la mujer. Y bueno, que pase entonces. Cabe añadir que esta canción invita a denunciar a cualquier persona o situación que oprima o abuse de la mujer. ¿Sí? Sí. Ils parlent tous comme des animaux, de tous les chats, ça part de mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. Je vous les rappelle à l'amour, dès qu'ils marchent mieux, quand il est sale. Faudrait, faudrait casser les côtes, une fille qui est lourde, ça serait normal. Balance ton quoi? Mais si tu pars ma défie, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter. T'allais te faire un passerai par la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Je me dis à demi mot pour un fil vert, t'es pas si bête. Pour un fil drôle, t'es pas si laid. T'es pas au réponse. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai de l'air que toi, les plus beaux des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire t'as passé les dans la télé, quoi ouais, te faire balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus d'espèce dans la route. Tout c'est très bien qu'on t'avoue. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Allez, vamos! Vamos! Allez, chanter! D'aller te faire amor y respeto.
Hola, buenos días, yo soy Carlos. Conocí la música CMCN y me gustaría entregar esto a la Asociación de Molinos de Viento de Fuego. Y si puede pasar por aquí Amparo. Bueno, cuando quiera, con la base. Pero un momento, mamá, yo contigo quiero hablar. Quiero que me expliques por qué la noche suele llorar. Si tienes algún problema, tú me lo puedes contar. Si te quedas callada, nadie te podrá ayudar. No dices nada y siempre lloras. Se te nota en tu cara que tú estás de bajona. Tu vida me dice todo y tú lo perdonas. Pero eso le pasa a casi todas las personas. Sin corazón, sin alma, tú tranquila que existe el karma. Déjalo todo y ponte en modo alarma. Y verás cómo la vida da mi vuelta y cambia, cambia. Dame un momento, mamá, yo contigo quiero hablar. Quiero que me expliques por qué la noche suele llorar. Si tienes algún problema, tú me lo puedes contar. Si te quedas callada, nadie te podrá ayudar. Un momento, mamá, yo contigo quiero hablar. Quiero que me expliques por qué la noche suele llorar. Si tienes algún problema, tú me lo puedes contar. Si te quedas callada, nadie te podrá ayudar. Quien te quiere no te hieren, te lo dicen. Pero quien te curará las cicatrices. Amar a una mujer no es que la utilicen, ni que por cero la maltraten o la martiricen. Y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo por qué en este mundo se sigue tratando así a la mujer, yo. Pese a todo lo que se esforzaron para felices vivirla. La vida que algunos machistas se la quitan. Sentimientos frágiles explotan como dinamita. Por tan solo pensar lo que pueden pasar esa chica. Viendo llorar a la mamá, a las 3 de la mañana, delante de mi cara se me rompe el corazón, nada más abrazarla, yo. Viendo llorar a la mamá, a las 3 de la mañana, yo. Delante de mi cara se me rompe el corazón, nada más abrazarla, yo. Dame un momento, mamá. Yo contigo quiero hablar. Conmigo no te va a hacer nada. Y tú vas a dejar de llorar. Dame un momento, mamá. Que contigo quiero hablar. Que no te va a hacer más nada. Oye, dice. Dame un momento, mamá, yo contigo quiero hablar. Quiero que me expliques por qué la noche suele llorar. Si tienes algún problema, tú me lo puedes contar. Si te quedas callada, nadie te podrá ayudar. Dame un momento, mamá, yo contigo quiero hablar. Quiero que me expliques por qué la noche suele llorar. Si tienes algún problema, puedes contar. Tú sabes que conmigo en la vida a ti no te va a pasar nada. CMCN 25N. No maltrato. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el 6 Taraguilla. Muy bien, Amar del Sur, muy bien. Con el fin de dar visibilidad a la lucha contra la violencia de género, el alumnado de sexto de educación primaria del CIS Taraguilla hemos elaborado el siguiente decálogo. Primero, todos y todas, hombres y mujeres, niños y niñas, tenemos los mismos derechos, nos han hecho iguales y es un deber del ser humano respetar la integridad física de los demás. Segundo, la defensa y protección de los derechos fundamentales es el primer cometido de cualquier democracia. Y, por supuesto, de una entidad educativa como la nuestra. Cuarto, la educación es el modo para sensibilizar a la sociedad ante el problema de la violencia de género. Cinco, nuestros problemas debemos resolverlos de forma dialogada, nunca en forma violenta. Sexto, la comunidad educativa será un espacio comprometido con la idea tolerancia cero ante el maltrato. Séptimo, no cerraremos los ojos ante los casos de violencia de género en casa, en la escuela o en la calle. Octavo,
Pedimos a las instituciones que las personas víctimas de violencia de género tengan una respuesta inmediata cuando pidan ayuda, garantizando su seguridad y proporcionan su bienestar y sobre todo el de sus hijos e hijas en caso de tenerlo. Noveno, nos gustaría reconocer y agradecer siempre la labor de las instituciones implicadas a la atención y prevención de violencia de género, la Policía Local, la Policía Nacional, Guardia Civil, las entidades judiciales, la abogacía, la fiscalía, los jueces, los profesionales sanitarios, los recursos sociales, la oficina de atención y las víctimas, los centros de las mujeres, los centros sociales y la asociación de mujeres. Y por último, víctima de violencia de género, recordad que no estáis sola. Y queremos dar las gracias a nuestro señor Raquel y a nuestro maestro Miguel Ángel. Bueno, continuamos con el CEI San Bernardo. Desde el Colegio de San Bernardo vamos a leer. Desde el Colegio de San Bernardo vamos a leer cuatro poemas. Y yo voy a leer uno, de mi clase de sexto A vamos a leer dos, y de la clase de sexto B vamos a leer otros dos. Vulnerable, en huyendo dosis de tu indecencia. Quedó adormecida su autoestima, que ya se acurruca en una esquina, que no puedes. Engullendo dosis de tu indecencia, quedó adormecida su autoestima, que ya se acurruca en una esquina, que no puede sentirse y solo tiembla. Estaba allí mendigando apetencia, pues ya no quiere saciar y esquiva. Tenía las manos en carne viva, se palpa los huesos y no hay esencia. Y al desnudarse quedó vulnerable, pues ya no podía encontrar su ropa, secó su piel y empezó a deshojarse. Dejó su cuerpo tallado en la roca, quiso gritar y empezó a gritarse. Al menos ya nadie la llama loca. Machismo resultó. Mire si es el machismo resultó que hasta me ha robado vuestro apellido. Martínez Morente, apodo elegido. Aislada de mi historia y su sin razón, que prefiero esta casa de cartón al amparo abusón de su castillo. Cadena perpetua, odio ese anillo. El tiempo verdugo ya os liberó. Que no quiero dueño, ni quiero alpiste, después de un pretérito intrusivo que en nombre de Dios se les dice. Y no es fortuna ser vara o castigo, es el cuándo y en dónde naciste. ¿Te traías pecado bajo el ombligo? Va a doler, cuando todo sobra y todo te falta, donde no importa la casuística. Si ya no logras seguir la música, no fuerces más, que ya nada alcanza. Cuando la sinceridad va y te asalta, donde la cordura se torna ilógica. Ante todo, te sientes la tóxica, pondrás tu elección en esa balanza. Porque dolerte bien, te va a doler, será solo sangre y caerás las ruinas. No era tan fácil volver a nacer. ¡Cuidado! Mira bien lo que cultivas. El desacierto es hacer florecer lo que después te arranque la vida. Primar de vida. Tú que conocías el alto precio por quienes quedaron en el intento. Entregaste tu flor a ese violento. Te ocultaste tras su privilegio. Atraparon sus gritos, tu silencio. Le vendiste soledad por tormento, te anclaste para evitar tanto viento y cambiaste latidos por desprecio. Era viernes, allí ya no dormías, maduró el fruto de tu quimera y murió el dolor que sostenías. Era viernes, fin de tu primavera, y entre gritos, clamores y agonías quedan dos niñas sin madre en la escuela. No es tu historia ni la mía, pero podría ser la de cualquiera.
basado en tu realidad, Lorena. A ti que ya no estás. Bueno, finalizamos los actos agradeciendo al Ayuntamiento de San Roque su participación y colaboración, Arcei San Bernardo, Arcei Taraguilla y en Mar del Sur Taraguilla Estación y vuestra participación y asistencia a todos. Muchas gracias. Le doy la palabra al señor alcalde Juan Carlos Luis Boy. Muy buenos días a todas y a todos. Voy a felicitar en primer lugar a los representantes del Colegio de San Bernardo, donde andan, a esos poetas. Felicidades, lo habéis hecho estupendamente. Quiero felicitar también, venga, fuerte aplauso a San Bernardo, allá claro. Ahora que no los veo, a los componentes, a los representantes del Colegio de Taraguilla, del CEI de Taraguilla, felicidades, lo habéis hecho muy bien. Allí andan. Y ahora los más adolescentes que tienen las manos más grandes, vamos a darle un fuerte aplauso al representante, en este caso, del Instituto de Taraguilla, a Carlos, con esa letra. También felicidades. Felicidades a Molino de Fuego, que sois las organizadoras de este evento y sois tantas mujeres que lleváis pues muchos años ya trabajando por esa igualdad. Así que fuerte aplauso a Molino de Fuego. Y ya nos queda a todas y todos, porque el problema de la violencia machista es un problema que nos incumbe a todos, al Colegio Taraguilla, al Colegio San Bernardo, al CEI de Taraguilla, a Molino de Fuego y a todas las mujeres y hombres que queremos esa igualdad. Así que vamos a intentar el compartir. Un aplauso a todos los que vamos a luchar este año para que se erradique de una vez por todas, para que se erradique de una vez por todas esa violencia machista, que desgraciadamente existe en el mundo y que hay que seguir luchando porque está instalada en todos los países. En los países del tercer mundo, donde quizás los casos no se conocen, y en los países del primer mundo, en los países más avanzados, como ocurre, por ejemplo, con nuestro país, con España. Porque hasta la fecha, desgraciadamente, en este año 2023, han sido, y cualquier número, una mujer, ya es un exceso número, pero han sido 52 mujeres asesinadas en este año 2023. Por eso, lo primero que hay que hacer para tratar de erradicar este problema es reconocer que hay un problema. Lo digo porque hay otras fuerzas, otras realidades que no están pues trazando lo que es la realidad y que dicen que lo que hay es una violencia distinta, una violencia intrafamiliar, y lo que sí existe es una violencia machista que se da del hombre a la mujer, que lo hace en toda la sociedad y que en nuestro país, desde que se inició ese desgraciado cómputo, supera ya la cifra de 1.200 mujeres asesinadas. 1.200 mujeres asesinadas. En este año 2023, incluso, desgraciadamente, más que el pasado año 2022. Y vuelvo a decir, solo una mujer ya es mucho, pero es que estamos hablando de 52. Por eso es necesario el realizar actividades como la que hoy estamos compartiendo con todos vosotros para concienciarnos ante esa realidad. Y por eso había uno de los carteles que he visto aquí, que creo que se llamaba Girasoles, no sé si anda por ahí, ese cartel de Girasoles, era de alguno de los tres colegios, pues mientras se va acercando, que lo vea ahí a la distancia, y lo leemos, el cartel de Girasoles, yo quiero decir que la violencia machista también se da, y como ya hay más público joven, pues
pues lo voy a decir con los jóvenes, con los adolescentes también existe esa violencia machista. Y lo voy a poner un ejemplo, que seguramente no será el único, pero es un ejemplo de esa violencia machista distinta, que no es únicamente física, que es el móvil, ese espacio al que estamos tanto tiempo dedicados y que quizás, si me permitís la palabra, estamos enganchados demasiado tiempo, pero también hay que decir que es un espacio privado, es un espacio nuestro, individual de cada uno, que podemos quizás, o debemos quizás, compartir con nuestros padres y madres, porque la verdad es que hoy en día ese dispositivo es una bomba ante la realidad de la oferta que hay. Pero lo que sí, hablando hoy de igualdad de hombres y mujeres, el móvil es nuestro y no es necesario que nadie supervise ni controle a quién le escribimos, a quién no le escribimos, a quién mensaje. Es decir, que ese primer episodio de violencia se da con ese control o esa supervisión. Así que a los jóvenes, adolescentes, que ya tenéis móviles del Instituto de Taraguilla, mujeres y hombres, adolescentes mujeres, adolescentes hombres, el móvil es privado, es íntimo, no hay ni que enseñar ni compartir. Es una cosa nuestra, de cada uno de nosotros. Y esa cuestión es la primera que hoy quería trasladar. Y termino, que había visto ese cartel, me había agradado, y vamos a intentar pues decir que las mujeres y los hombres buenos son, pues yo lo leo, a ver si tú me ayudas. La primera con la G. Generosos y generosas. Iguales. Responsables. Amables. Simpáticos y simpáticas. Optimistas. Libres. Especiales. Solidarios y solidarias. Así queremos ser todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Fuerte aplauso a ellos. Gracias.